man, what he put? Nothing. He just come to make money. He not brings his belt. I put my win streak. I put my belt. I'm gonna be here. Before I'm here, he never be champion in my division. But one thing I will say about that, I don't know what mentality or mindset he has. I want to avenge my losses. You know what I mean? It burns me when I, you know what I mean? I didn't get my hand raised. That hurts me. Now I have to do it on 12 days' notice. And I'm okay with that. I accept that. And I'm ready to put on a show. You have to say thanks to me. I can choose any other opponent. We have Gamrot, we have Poirier. Everybody ready for fight to the belt. But I give you second time chance. But everyone wants this rematch anyway, so we're going to put on a show. Just say thank you. That's it. Yo. Bueno, la disyuntiva que hubo en esta última conferencia de prensa entre Islam Makhachev y Volkanovski fue si Volkanovski hacía esto por dinero o no, o sea, si Volkanovski peleaba por dinero o no. Y bueno, es que yo hago también esto de gratis. Y ustedes supongo que también trabajan de gratis porque, bueno, no lo sé. Esto ya no es una ofensa para mí. Creo que hubo un tiempo en el que, bueno, pero esto tú no lo haces de gratis, era algún tipo de ofensa, como si alguien trabajara de gratis. Evidentemente Volkanovski cobra dinero por esto. Por eso me pareció muy correcta la respuesta de Volkanovski cuando Islam Makhachev le encara y le dice, bueno, di cuánto vas a cobrar. Y Volkanovski le dice, voy a cobrar lo que merezco cobrar. Mucho dinero. Entonces Islam Makhachev le sale en la conferencia de prensa con que tú me tienes que agradecer a mí porque yo te elegí a ti cuando realmente no fue tan así. Aquí hay historias y cosas que no vamos a saber, evidentemente, pero no fue tan así. Gamrot era el que estaba de peleador backup, o sea, el peleador que estaba de reemplazo era Gamrot, por si se caían cualquiera de los dos, tanto Islam Makhachev como Charles Oliveira. De hecho, se especuló mucho con que Gamrot le dio tremendo bateo a Dana White cuando se enteró que él no iba a ser el peleador de reemplazo, porque imagínate, un peleador de reemplazo tiene que prepararse para la pelea, tiene que entrenar, tiene que hacer absolutamente todo, tiene que hacer el corte de peso, tiene que hacer todo ese peleador de reemplazo por si acaso pasa algo como lo que pasó con Charles Oliveira. Pero la UFC dejó tirado a Gamrot y fue a buscar a un tipo vendedor como Volkanovski. Eso fue lo que hizo la UFC. De hecho, se dice que a quien primero buscaron fue a Gaethje. Gaethje les dijo que no le daba tiempo a cortar el peso y que después entonces fueron a buscar a Alexander Volkanovski. Entonces, no es que Islam Makhachev le dio la oportunidad a Volkanovski, porque se dice también que Poirier, se dice también que no sé quién. Realmente, Poirier, después del caos que le dio Gaethje, ¿Qué me estás contando? Era o Gaethje o, bueno, vete a saber tú, o Volkanovski. No había mucho más. De verdad, gente con credibilidad. No había mucho más. Eran esos. Y Volkanovski yo creo que es quien le salva una cartelera, porque de lo contrario iba a pelear con Gamrot. Que no es que esté diciendo yo que Gamrot sea malo. Quiero que se me entienda esto. No es que Gamrot sea malo. Es que Gamrot no es Volkanovski. No tiene nombre, no es el número uno libra por libra y no es campeón de absolutamente nada. No es lo mismo. Volkanovski, para mí, entre Usman y Volkanovski, salvan esta cartelera sin lugar a dudas. Entonces eso de que tú me tienes que agradecer a mí porque yo te estoy... No. Si de hecho, esto se filtra, que Islam Makhachev, y lo dijo Dana White, no te lo estoy diciendo yo, lo dijo Dana White, Islam Makhachev no sabía con quién iba a pelear. Él no lo sabía. Él se levanta en Abu Dhabi al otro día, después de la lesión de Charles Oliveira, y se entera, precisamente por los medios, pues recuerden que la noticia se filtra, que su rival iba a ser Alexander Volkanovski. Y él les dice que sí a esa filtración. O sea, él se entera por terceros, no directamente por la UFC, que él iba a pelear con Alexander Volkanovski. Entonces no es verdad que él sí es quien salvó esta cartelera ni nada. En todo caso, quien salva esta cartelera y quien salva los pay-per-view, porque nadie me va a decir a mí, ni nadie me va a vender a mí, que se compran la misma cantidad de pay-per-view con Volkanovski que con Gamrot. Nadie. Es mentira. Nadie me lo va a decir a mí. Entonces, eso de que tú lo haces por dinero, bro, yo creo que eso es una cosa que se está quedando cada vez más arcaica. Y entiendo, quizás en la zona de la cual, bueno, depende de qué zona estamos hablando, porque en Abu Dhabi decir tú lo haces por dinero, hay dos mundos, hace todo por dinero también, digo. Pero quizás en la zona de Rusia de la que ellos son, todavía pues se tiene esto de que si haces algo por dinero eres un vendido, o eres un esto, o eres un otro. Pero la realidad es que también lo hace Islam Makhachev por dinero. Así que esto de intentar
acomplejar a alguien por dinero me parece una tontería. You don't need nothing, just money. Everybody know why you come. You say that only. Yeah, how much? Tell the people how much more they give you for the took the fight. Hey? How much you make money? It's well deserved, mate. Don't worry about that. Y después, con respecto al tema de la conferencia de prensa también, Hamzat Chimaev diciéndole a Kamaru Usman, porque Kamaru Usman le dijo, bueno, vamos a bailar, una cosa así. Y Hamzat Chimaev le responde, yo no vine a bailar, yo vine a matar a alguien hoy. Me pareció bastante interesante porque se ve mucho más agresivo, evidentemente, pero siempre se ha visto así Hamzat Chimaev que Kamaru Usman. Kamaru Usman, bueno, hubiese sido muchísimo más famoso si hubiese vendido más, si hubiese hablado más el resto de su vida, pero Kamaru Usman, para lo buen peleador que es, nunca fue un gran trash talker, nunca le gustó mucho hablar y boquillar demasiado. Hamzat Chimaev, sí, a Hamzat Chimaev le encanta todo esto y por eso él siempre anda con el que voy a matar a alguien, lo voy a destruir, lo voy a hacer. Y bueno, a partir de ahí es la conferencia como se dio y a partir de ahí, pues lo único que puedo sacar es que todo está absolutamente igual, que no se dijeron más nada, que no hubo algo o un beef muy grande por detrás ni nada parecido. Aquí todo el mundo se va a llevar su buen cheque. Me alegro mucho por Volkanovski y por Kamaru Usman también, que se van a llevar tremendísimos, tremendísimos cheques. Vamos a ver hoy qué pasa con estas peleas, que van a estar espectaculares. Creo que la cartelera se cayó un poco. Hubo peleas por ahí también importantes que se cayeron. Creo que la cartelera, pues, un poquito se tambalea ahora mismo, pero seguimos teniendo tres peleas, cuatro. Yo te diría cuatro o cinco peleas que son bastante, bastante buenas. Aún así, yo creo que el tema de que se cayera Paulo Costa, el tema de que se cayera Charles Oliveira, como quiera que sea, y mirándolo ya a la distancia y a que ya prácticamente tenemos la pelea aquí, pues sí es verdad que perdió. Hay gente que dice que ganó la cartelera. Yo creo que se cae un poco los estilos. Para mí, si se quiere, no es que sea peor, pero sinceramente a mí me hubiese gustado que en esta cartelera estuviera Charles Oliveira, principalmente Charles Oliveira. Que Paulo Costa sea la ausencia por Kamaru Usman no me preocupa tanto. Pero sí la ausencia de Charles Oliveira con respecto a Volkanovski, para mí sí resiente la cartelera. Charles Oliveira es un peligro, por ejemplo, en que te puede noquear. Volkanovski no es un tipo que noquee, no es un tipo que someta, es un tipo que tiene un cardio espectacular y es el número uno libra por libra, no le estoy quitando, pero pierde. Para mí sí perdió un poquito esta cartelera, mirándolo, como les digo, ya con todo lo que ha pasado y teniendo la cartelera muy cerca. De todos modos, ustedes díganme por ahí lo que piensan con respecto a esto y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Man, what he put? Nothing. He just come to make money. He not brings his belt. I put my win streak. I put my belt. I'm gonna be here. Before I am here, he never be champion in my division. But one thing I will say about that, I don't know what mentality or mindset he has. I want to avenge my losses. You know what I mean? It burns me when you know what I mean? I didn't get my hand raised. That hurts me. Now I have to do it on 12 days' notice. And I'm okay with that. I accept that, and I'm ready to put on a show. You have to say thanks to me. I can choose any other opponent. We have Gamrot, we have Poirier. Everybody ready for fight to the belt. But I give you second time chance. But everyone wants this rematch anyway, so we're going to put on a show. Just say thank you, that's it.